Hola, mi nombre es Joaquín Vergara, soy periodista de la Escuela Rosalina Percio y hoy estamos celebrando el Día de la Chinelidad. Los invito a ver la siguiente nota. ¿En qué consiste este evento? Bueno, la verdad es que esta es la segunda vez que nosotros organizamos esta fiesta de la chilenidad, la cual consiste en presentar todas las muestras folclóricas por zona. La verdad es que hace algún tiempo atrás nosotros lo hacíamos de forma que solamente le dábamos enfoque a la cueca centrina, pero ahora nosotros quisimos cambiar y exponer todas las zonas de nuestro país en el torno al folclore. Primero, nos enfocamos que de vuelta a vacaciones de invierno ellos empiezan con la preparación a todo el área folclore. Y segundo, ellos utilizan las clases de educación física, música y artes visuales, donde cada profesor se le asigna algún rol para que acompañe durante esta formación de folclore. ¿En qué consiste la banda? Bueno, la banda, esto es un proyecto que armamos en conjunto con la orquesta del colegio. La idea es que hacer un poquito más distinto el número, cambiar la dinámica de música envasada, poder hacer algo en vivo. ¿Qué le parece a usted que se hagan estos tipos de eventos en el colegio? Bueno, muy bonito que se hagan este tipo de eventos porque son instancias donde genera cercanía entre la comunidad educativa. Sacar un poquito a los niños de lo que... de la sala, de lo común, de los estudios, para que ellos puedan tener instancias de diversión, de compartir, ya que el baile y la música generan un vínculo y hacen que nosotros podamos compartir. ¿Qué te parece que se hagan estos eventos? Bien y mal, porque me cuesta trabajo ensayar. Bacán, porque ensayamos, la pasamos bien ensayando y como que todo en grupo se hace mucho mejor. Nosotros estuvimos saliendo de clase, ensayando ahí con los profesores, algunas veces con la profe jefe y se pasó bien. Nos organizamos para este evento que se hace todos los años. Reunir fondos para el fin de año, hacerle una graduación que tenemos para que los niños pasen al segunda etapa, que es tercero básico. Tratamos de ordenarlo más bonito que fuera con respecto a las fiestas patrias y súper bonita la actividad que se hace acá en el colegio. Y hoy estamos en el stand de los anticuchos. Este stand, los recursos se van a utilizar en el campamento de verano. Y bueno, nuestra idea es que los chiquillos puedan participar de distintas actividades, así que por esa razón estamos acá juntando platita para nuestro campamento de verano. ¿Qué le parece que se hagan estos eventos? Me parece muy bien que los niños, también su familia, sigan cultivando y recordando nuestra cultura, nuestro folclore, nuestro patrimonio nacional. Pasarlo en familia, aprovechar esos ricos días que vamos a tener disponibles para recobrar toda nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestros juegos tradicionales. Salir en familia, estar juntos estos días, pasear, estar en contacto con la naturaleza y por sobre todo aprovechar el tiempo con los niños. Nos despedimos de acá de la Escuela Rosalina Percio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.